Sergio, bueno, ya comenzaron los trabajos para la versión 2018 de la Fiesta de la Vendimia. Cuéntanos los detalles de esto, por favor. Bueno, efectivamente ya estamos en la semana previa al inicio de la versión número 19 de la Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua. Y como ustedes pueden apreciar, y seguramente a través de las imágenes la gente también se va a enterar, comenzaron los trabajos de preparación, que implica básicamente la instalación de toldos y carpas para el funcionamiento en todo lo que nosotros denominamos perímetro vendimia. Más o menos, ¿cuánto el espacio que se va a cubrir en este caso, en el caso de los toldos? Bueno, nosotros el año pasado probamos con un layout definitivo que significó por primera vez en muchos años cerrar la calle Nicolás Palacios, que es la calle donde está la municipalidad y el Hotel Santa Cruz, para que la gente se ubique un poco. Y con ello ya se cerró, a mi juicio, lo que es un emplazamiento definitivo y que es el que estamos repitiendo este año. Son cerca de 8.000 metros cuadrados de carpa. La idea es que la gente se pueda desplazar sin inconvenientes. Suponemos que va a ser un fin de semana caluroso, como lo son generalmente, y si no lo es, por último, que la sombra y el reparo les permita transitar sin problema en espacios que están muy definidos, como es el de la Plaza de Armas, que va a ser la Plaza de la Vendimia, donde van a estar las 17 viñas que pertenecen a la Asociación de Viñas de Colchagua. Luego en la calle Casanova, que es la calle céntrica de la ciudad, van a estar los 30 stands de artesanía, food y cervezas, con un patio especialmente dedicado a la gente joven, que es el que da más o menos hacia la esquina de Ramón Sanfurgo. Luego está lo que nosotros denominamos Boulevard, que es la calle Claudio Cancino, que es un espacio de remanso, un espacio de tranquilidad, un espacio abierto en donde esperamos que la gente pueda circular sin problemas, pero que además va a contar con el servicio de las comidas al paso que están instaladas en la calle, para luego llegar a la calle 21 de Mayo, en donde está la Plaza de Juego, que es en la calle de las parrillas, en donde están los asados, en donde están los platos preparados y también la zona de juegos infantiles. ¿Cuántos escenarios va a contar la Fiesta de la Vendimia? Cuatro escenarios. El escenario principal es el que va a estar ubicado en la calle Nicolás Palacios, frente a la municipalidad. Ese escenario, a diferencia de ediciones anteriores, se va a instalar el día viernes y no se va a mover, digamos, no se cambia para que aparezca en la calle del Club Social, sino que se queda allí mismo. Luego está el escenario que queda en Casanova, que es el patio juvenil donde están las cervezas. Luego está el escenario del folclor, o el patio del folclor, que es el que está en la Plaza de Juego. Y el principal, que es el que está ubicado en el Estadio Municipal, que es el que permite la realización del espectáculo masivo del día sábado. O sea, técnicamente Nicolás Palacio no se abre durante toda la Fiesta de la Vendimia. No, igual que el año pasado, el día jueves por la mañana, en la calle Nicolás Palacio, desde la calle General del Canto, se cierra como acceso a la Plaza de Armas. Entendemos que las calles en Santa Cruz no son suficientes probablemente para la densidad vehicular que normalmente opera en una semana normal, pero entendemos también que es parte del costo-beneficio, que significa el montar una vendimia con mucho más metros cuadrados para circular, con mucho más colores para instalar y en donde esperamos que todos nos ayuden. Finalmente entiendo que la Fiesta de la Vendimia no tan solo beneficia al turista o al visitante que nos viene a acompañar ese fin de semana, sino el comercio local, los hospedajes locales, los hoteles locales, los supermercados locales se ven de alguna u otra forma favorecidos porque todo el mundo se abastece de los distintos servicios en el comercio local. Sergio, ¿estará todo listo para el jueves en la noche? Nosotros empezamos este año mucho antes que el año pasado, un poco para salvaguardarnos de situaciones que pudieran afectar el normal inicio de la fiesta el día viernes. Normalmente el día viernes es un día de prueba para nosotros, es un día en donde vemos cómo funciona la muestra en general, es donde atendemos los detalles que probablemente se nos hayan escapado, porque el día sábado y domingo es cuando funciona a pleno. Nosotros el día jueves a eso de las 10 de la noche deberíamos tener la vendimia absolutamente instalada y completa, de modo tal de que comience a funcionar sin ningún drama el día sábado 2 de marzo. El día viernes 2 de marzo, perdón. Sí, pero el día viernes a las 2 de la tarde ya está lleno. El viernes a las 2 de la tarde generalmente hay mucha gente que ya ha llegado el fin de semana a Santa Cruz. Es un día viernes en donde también está el show principal en la Plaza de Armas. Y este año tiene el gran agregado de que se cambió un poco la modalidad de elección de la reina de la vendimia este año. Por lo tanto, el día viernes también es un día de panorama en donde las tres candidatas a reina que están postulando al Cetro 2018, Belén Mora, Mariana Derderian y la Renata Bravo, se me escapaba el nombre de ella, van a estar compitiendo durante toda esta semana en Santa Cruz. Van a hacer visitas desde el día miércoles en adelante, desarrollando distintas actividades, algunas públicas, otras sociales, algunas deportivas incluso. Y el día viernes tienen el último evento en el Casino de Colchagua, eso de las 19 horas, en donde ellas van a luchar por quién se queda con el cetro, para finalmente a eso de las 10 de la noche ser coronadas en la Plaza de Armas, en el escenario principal, y posteriormente el show más masivo y gratuito del fin de semana, que es Noche de Brujas. Una de las críticas que vi en redes sociales es que por qué las reinas no eran colchagüinas o santacruzanas.
Bueno, yo creo que a puertas de cumplir el próximo año la vendimia número 20, la vigésima versión, este año tuvimos una estupenda y muy cordial relación con la gente del casino de Colchagüe y del Hotel Santa Cruz, quienes nos ofrecieron la posibilidad de ser parte del evento, haciéndose cargo efectivamente de la elección de la reina de la vendimia 2018. Nos presentaron una propuesta que nos pareció interesante, nos pareció novedosa, nos pareció que el traer rostros que superen el canon habitual de la belleza, sino rostros conocidos, rostros populares, rostros que la gente sigue incluso a través de las redes sociales, era una buena instancia también de promocionar el evento a nivel nacional. Por lo tanto, más que un evento local como lo fue en los últimos años, este evento hoy día trasciende un poco la esfera de Santa Cruz e incluso llega a nivel nacional, y entendemos que va a ser una vitrina adicional a un evento que ya congrega a una cantidad importantísima de gente y que producto tal vez de esta nueva modalidad también pueda llegar con mayor tranquilidad a la zona.